Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha empezado el mes de julio y eso significa que ya ha pasado la mitad del año, cómo pasa el tiempo. Pero hoy os traigo una buena noticia porque vamos a ver las mejores jugadas competitivas de lo que llevamos de 2019. Así que vamos a ver medio año de jugadas increíbles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos allá con el vídeo. Vamos a ver de qué han sido capaces los mejores jugadores del mundo en estos primeros 6 meses. De hecho, me sorprende que empezamos con un clip de Virtus Pro de Miku, que se ha hecho 3 bajas. Oh, bueno, otra cosa que tenía que comentar. Os voy a estar este fin de semana en Dreamhack Valencia. Es que me acabo de acordar porque Virtus Pro el año pasado estuvo en Valencia. Voy a estar el sábado, ¿vale? De 6 a 8 en el stand de Cooler Master. Dreamhack Valencia este sábado. Y ya acabada la promoción, es que me acabo de acordar que no lo he dicho por redes. Lo diré también mañana en algún vídeo. Pero bueno, acabamos de ver un 5K de Miku, que encima solo tenía Deagle y el resto del equipo iba con compra, ¿eh? O sea, se ha sacado el puñetero rabo. Vamos a ver este clip. No sé si este clip lo vimos en Reddit porque me suena, pero puta brutalidad. Este sí que lo hemos visto. Es, hostia, lo de Furlan, Qué puto animal. La flash esa, aprenderos esta flash, ¿vale? Aprenderos esta flash porque si queréis acompañar a alguien para que pique. 3 balas, 5 bajas. Es nasty, es lo más cerdo que he visto en mi vida lo que acaba de hacer el cabrón. Muy, muy bueno. Siempre que piqueo por ahí. Bueno, me parece que una vez hice un colateral. Es el típico spot en el que yo en mi cabeza pienso que me voy a hacer una triple. El día que me haga una triple lo voy a celebrar más que con un cuchillo, Otras digas, Está mirando a ver si le viene alguien por palacio. Los casters, tío. Los casters, tío, es... Hostia, cómo lo viven. Puta locura de... O sea, es que son los mejores clips de 2019. Es que cada clip va a ser una puta bestialidad, Bueno, Zaibook, este sí que es un puto animal. Se va a hacer la jugada de NBK, parece ser. Se ha hecho 3 bajas. Y ahí tenemos el one tap. Está normalita, Zaibu se ha salvado uno de vida, poco se habla. Voy a destacar más de eso porque tenía todos ahí en la zona del cielo. Ah, por cierto, otra cosa que también quería comentar. Valve ha puesto hoy un tweet que os voy a poner ahora mismo en pantalla, que ya por fin han cambiado la arroba a CSGO. Y no... Mi francesito favorito. Qué bien lo hizo en el evento de... Creo que fue una Dreamhack también. Qué lástima que no la ganaran. Y ya por fin han cambiado el puta arroba. Y... Oh, bueno, este clip de Nico es una puta bestialidad. Es que claro, evidentemente yo los clips, la gran mayoría lo he visto porque he visto los eventos o los he visto en Reddit. Uno le queda. Se llega a hacer ese clip de lo mejor. Bueno, ayer vimos un... No, el lunes vimos un 4K con Scout también súper bueno. Por cierto, pobrecitos los de Esper, porque son los que más pillan, ¡Qué puta bestialidad, tío! Qué bien se recoloca, qué bien lo hace. Mucha gente se hubiera quedado ahí cerca intentando un nosco, pero él lo hace perfecto. Este clip no me suena de nada. Atravesando, que por si no lo sabíais, se puede atravesar perfectamente. Buena última bala, qué buena. Por cierto, en ese equipo de Ancient estaba Plosky, que ahora está en Ninjas y Pijamas y que ya se ha clasificado para... Bueno, sabéis que es la SL de Colón, ¿no? Que lo he dicho 20.000 veces. Pues ya se ha clasificado para la fase final, para el group stage. Y... Shox. Y se va a enfrentar mañana, creo que a Astralis Plosky. Para que todos sepáis, es un jugador sueco que ha estado un montón en Existence. Nada, Shox, cuando está a un buen nivel, es una locura. Bueno, vamos a ver aquí lo que pasa. ¿Será el 4K con el auge o...? Estoy perdiendo mazo. O sea, se ha hecho la VP la primera baja.
Y se hace el CK, que sí. ¡Fuuu! Con ese colateral, qué bueno. Se hace el 5K. Esa posición a mí personalmente con el AVP, yo prefiero jugar en side más que en esa posición. No sé. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gusta jugar en piscina, no? O sea, la Zaiwa aquí reventando. Estoy poquito a poco yo usando el scout también, porque hay veces que para forzar viene increíble. Yo creo que de lo que llevamos este año, Zaiwu es uno de los jugadores que más ha evolucionado. O sea, ya era bueno, pero sigue demostrando que es un puto animal. Este clip le vimos también en el de Reddit. Y habéis visto cómo se recoloca el cabrón, ¿no? Habéis visto eso último también. Cómo sabía perfectamente que no podía estar en la misma posición y se sube ahí. To try and catch Elige, hoping that he would stay and fight at that corner. Well, it's pulled everyone away from Stewie. He's the only one here. First shot is his. Second shot is his. Bomb is his as well. And he's got another one. ¿Habéis visto su cara? Su cara de indiferencia. Su cara de puta indiferencia. Y qué frío es el cabrón, ¿eh? Ah, bueno, otra cosa que tenía que comentaros. Mixwell en Cloud Knight, chicos. Mixwell vuelve. ¡Oh! ¿Somebody? ¿Hola? Mixwell vuelve a NA. ¿Qué os parece? Creo que era con Automatic, con Dabs. Y me faltan un par. Pero bueno, ya has dicho Mixwell que ya están entrenando. Ya está Mixwell en Norteamérica. Astor ha ido a Movistar Riders. ¿Qué os parece ese cambio? ¡Oh! Hablando de triples, ¿no? Ahora en este caso con una granada. Gamer Legion. Yo pienso que este equipo tiene grandes nombres, pero que no va a llegar a nada, que algunos se irán y se acabarán desvinculando. Porque realmente hay grandísimos jugadores. O sea, es que todos son jugadores de la hostia. O sea, que está por ahí. Pero bueno. Y Virtus Pro que no levanta cabeza. Y Mate in Brasil, que a pesar de que han metido a Lucas, también ha sido un equipo que, bueno, que ya está el... Ruby. Yo creo que es el mejor clip posiblemente de su carrera, ¿eh? Y lo que estaba diciendo, Mate in Brasil eliminado en primera ronda, también Ens, que para mí lo de Ens no me lo esperaba. Ens que está bajando bastante, ¿eh? Astralis se tiene que reivindicar, este torneo es la puta hostia. Todos son equipazos, ahí todo el mundo va a por todas. Y Freeman. Los chinos no son malos, ni los coreanos, el equipo este MVK, creo. No son malos, entre comillas, pero es que nunca han ganado ningún evento, por decirlo así, importante, ¿no? Tai Lu era un equipo que sí que despuntaba mucho. Eso es adiós. Era medio píxel de cabeza lo que se le veía, ¿eh? Y vamos a ver G2 ahora, tras ese evento. Pues muy bien, Jax. ¿Cuánto nos queda? Nos queda ya dos pilotitos. Ay. Por cierto, espero que estéis disfrutando con estos vídeos de reaccionando. Seguramente le meta un parón a este tipo de vídeos, porque tampoco quiero abusar. Y ahora que viene el verano, voy a ver si la gente está más libre para hacer un montón de cosas. Es que no le da tiempo al recoil de la puta Deagle. Yo hago eso y es que encima se mueven notas. Hay gente que, como lo digo, enciende la Deagle. Yo estoy en ese proceso de entenderla. Porque yo intento cosas que a la gente le sale y después a mí me dan por culo. CRB, otro de los jugadores que, por desgracia, desde que salió de Astralis, me... Muy bien, AC. Furia. Los brasileños, que me parece que ya han sido eliminados. O si Navi les ha ganado. A ver ese clip de cerco. No he visto nada raro. Don Kenny. Furia me encanta cómo juega. Yo creo que es de los equipos más divertidos de ver. A que le mete flick arriba. Porque le vio las piernas, creo. Nunca me ha salido. Ese tiro le intentaba 20.000 veces y nunca me ha salido. Y bueno, este tiro, que también lo he enseñado en el canal. Pobrecito.
Yo creo que se estaría frustrando, pero después de tanta frustración, hacer eso, te debes... No sé, me faltan Walbans. El otro día, bueno, ayer, si no lo visteis, hice el de Inferno. Pero ahí voy, intentando nuevos que yo os enseñaré en el canal, que nunca me han salido. Tri. Ah, no, yo pensaba que era el de la triple, tío. Que eso es tener la posición... Eso es tenerlo en la cabeza ahí, eh. Pues nada, chicos y chicas, aquí ha acabado el vídeo de hoy. ¿Habéis visto las jugadas más espectaculares de 2019? Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra favorita. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.